Llegó el momento de la voz de los expertos. Queremos explicar que en el día, la razón por la cual hicimos contacto con Mónica el día de hoy. Nosotros todos estamos conscientes de las diferentes, los diferentes retos a los cuales se ve sometida la convivencia en una comunidad o un condominio de casa en una comunidad, y se enfrenta, la sana convivencia se enfrenta al tema de la ausencia de la participación de los vecinos. La gente no quiere formar parte de la junta, o no quiere o no sabe de qué manera puede participar. También nos enfrentamos al hecho de que algunas personas no tienen el conocimiento suficiente de la ley de propiedad horizontal o la normativa que los rige, y por ese desconocimiento pues tienden a tomar decisiones en algunas oportunidades desacertadas que le hacen daño a la convivencia y la lesionan fuertemente. Y también puede ocurrir que la misma morosidad, estos estados de insolvencia de algunos vecinos, pocos, mucho o nada, hace que las personas que se permanentemente estén al día, que son los que de alguna manera subsidian el funcionamiento de una comunidad, también se sientan disgustados, tomen represalias, hagan cosas a espaldas de los vecinos. Bueno, hay una cantidad de cosas que de alguna manera lesionan la convivencia. Y cuando existen esos conflictos entre las comunidades, se van a algunas instancias o medios de resolución de conflictos que o no tienen el conocimiento de lo que significa vivir en la ley de propiedad horizontal, o no gozan con esos recursos para manejar situaciones, mediaciones, prácticamente son mediaciones, y que puedan resolver en esa instancia un conflicto de la comunidad. Por eso hablábamos con Mónica en la preproducción del programa, y le decíamos, mira, hay unos elementos que lesionan la convivencia, que no todo tiene que ver con la ley, con la aplicación de las normas, con el código penal, con otras alternativas, sino que tiene que existir una entidad mediadora. Bueno, ¿quién mejor que el abogado Mónica Fernández, que a todos conocemos, que es amiga de la casa, que tiene una amplia experiencia, no solamente como abogado, como juez que fue en su oportunidad y funcionario público muy destacado, sino que en su comunidad, Mónica, por supuesto, está muy activa en todo lo que tiene que ver la Junta de Condominio. Por eso el día de hoy le invitamos y le damos las gracias, porque sé que el tiempo de Mónica es muy, muy valioso y hoy nos está regalando estos 15 minutos. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Aquí estamos Elías Santana y yo recibiéndote y dándote la bienvenida a micondominio.com en la radio. Estoy feliz de que Elías esté ya activo y dando la pela por ahí condominialmente. Así que, bueno, un placer estar con ustedes, siempre colaborando, agradadísima con esta función que hacen ustedes, porque creo que la gente de micondominio.com se ha convertido en un psicólogo mayor. Sin duda, como tú sabes, el chamán, uno le dice a todo el mundo, llama a la gente de micondominio.com, que ellos tienen algo escrito sobre eso. Y eso es bonito porque, bueno, yo creo que, como yo siempre lo defino, los condominios son un pequeño país, ¿no? Sí. Y lógicamente el reflejo de lo bueno o lo menos bueno de un país está efectivamente dentro de los condominios, ¿no? Y este tema es tan importante, Tibaire y Elías, porque hay muchas cosas allí que confluyen, ¿no? Uno, realmente la necesidad, no hay duda, de algunas personas que no pueden estar el día con el condominio, porque realmente pasaron de vivir de un buen salario, de repente después se jubilaron, no pueden mantener su estatus social. Al mismo tiempo hay un problema de desprecio, que creo que este es uno de los más importantes, de desprecio por tu patrimonio común, no tanto por tu inmueble, cosa que es una tontería, es el enfoque que yo le doy, porque parece tonto, porque cuidas tu inmueble, pero no cuidas la parte de hacer tu inmueble, al final vas a perder tu inmueble, lo vas a desvalorizar, y únicamente no se dan cuenta que la propiedad tiene un impacto directo en la propiedad. Hay un tema de ego,
creo que también hay una parte importante de ego, de orgullo, de si me llevo mal o no estoy de acuerdo con el que está en el condominio, entonces yo no le pago, porque lamentablemente todo el mundo interpreta si lo que tú haces está bien o lo que tú haces no está bien, ¿no? Entonces, bueno, eso son la oposición. Como te decía, reflejo del país, hay un gobierno que es la Junta de Condominio y hay una oposición. Entonces, si el gobierno del condominio dice, vamos a generar este gasto, bueno, el que es opositor a lo que hace el condominio, pues entonces se va convirtiendo como en una suerte de bola de nieve que va haciendo mucho daño al construir de las comunidades, ¿no? Yo tengo la fortuna, además, de presidir mi urbanización completa, donde tenemos 5 residencias distintas, tenemos más de 3.000 personas haciendo vida en nuestra urbanización, ¿no? Y nosotros tuvimos los dos niveles, ¿no? Lo que pasaba dentro de cada una de nuestras residencias, que son bastante grandes, más lo que pasaba en la urbanización, porque los gastos operativos de la urbanización son altos. Pareciera que no, pero es electricidad, asfaltado, pintura, vigilancia, todo el tema de la ornamentación, de las jardinerías. Entonces, teníamos una gran morosidad en esa parte de la urbanización. Y cuando recibimos el condominio, había, y esto es el punto como que final de lo que les decía, de las distintas razones por las cuales alguien está en mora, y eso obviamente te genera problemas de convivencia, es el tema de la necesidad de generar como un desprecio al otro. Es decir, yo no te pago porque no necesito contribuir contigo a que tu gestión sea de una u otra forma, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso va generando problemas. Convivencia, ¿por qué? Bueno, primero, porque te traba el poder construir a favor de la comunidad, ¿no? Fíjate que yo estoy en esos dos niveles, pero donde tengo mi oficina también soy propietaria y te estoy en este momento nosotros tenemos una morosidad gigantesca de los locales comerciales. Entonces, cada vez hay que arreglar un ascensor. No se puede porque los morosos no pagan. Mire, pero es que hay que poner cámaras de seguridad. No se puede. Entonces, el que está al día, entonces como que se molesta con el que no está al día, reclama de una manera inadecuada y pues lamentablemente las cosas no van fluyendo. Entonces un poco como decir, hay obligaciones legales, sí, estamos claras en las obligaciones legales, pero hay otras que no son tan legales y que en mi opinión parten de dos grandes patas de la misma mesa, ¿no? Una de ellas es la legitimidad de la Junta dentro de la comunidad. Cuando nosotros recibimos la junta, ciertamente había un proceso grande de decisión. La gente no tenía confianza en pagar. Y cuando tú no tienes confianza en pagar, eso lógicamente te va a generar un problema de liquidez para optimizar el condominio. Entonces, punto número uno, en mi opinión, hay que trabajar intensamente la liquidez que viene dada por la transparencia en la rendición de cuentas, la transparencia en las comunicaciones. Para mí el tema de las comunicaciones ha sido la clave de todo lo que nosotros hemos logrado en el condominio. Además de eso, que esas comunicaciones sean fluidas, que sean pacientes, que sean conscientes. Saber decirle las cosas sin herirlos, sin ofenderlos. Lamentablemente, hacer el espacio del condominio una trinchera de pelea cuando al final todos somos vecinos y prácticamente casi nadie se muda en estos tiempos y vamos a tener que seguir conviviendo. Entonces, ese proceso de legitimidad, de confianza, para nosotros fue sumamente importante. Y una segunda pata de esa mesa, en mi opinión, es las transformaciones reales, ¿sí? Es decir, que tú te plantees metas que sean ejecutables y que tú le muestres a tus vecinos el logro ejecutable y le expliques el impacto que eso tiene sobre la revalorización de tu inmueble. Te voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes visitaron nuestra comunidad, Elías, estaba yo hace 3 años recibiendo el condominio. Nosotros no teníamos jardines, la piscina estaba mal. Un condominio de cierta categoría aquí en el municipio de Sucre, pero se fue deteriorando. No había un solo ascensor, la grama estaba fea, había un hueco en la entrada, no había iluminación. Entonces, bueno, ¿quién se va a estimular a pagar el condominio así? Y lamentablemente los hechos son distantes de los cobros. Entonces allí tuvimos que trabajar. Yo diría que durante 6 meses o más, el proceso de legitimación y el proceso de ver para creer.
Es decir, todo lo que íbamos haciendo, lo fuimos haciendo de a poquito, observándose, mira, ya hay luz, ya tapamos esto, ahora vamos por lo otro. Y hoy en día te puedo decir con total orgullo, además, porque yo estoy enamorada de lo que estamos haciendo, que somos un modelo de gestión, tenemos morosidad cero, tenemos cuotas extras que no, nadie las ve, nadie. El que medio las debe te dice, ay, doctora, cárguemelas con los niños porque ahorita no pude. Entonces, eso te da legitimidad, credibilidad, que no es solamente en el proceso de cobranza, sino es en el proceso de solidaridad con tus vecinos, de alianza con las instituciones. Es decir, te vas ganando la confianza y esa confianza te lleva a que los problemas de convivencia los puedas tratar desde el liderazgo y desde la comprensión, porque aquí hay que tener, yo hice un poco de paciencia, un posgrado de paciencia. Y te puedo decir que eso me ha sido de mucha utilidad, porque aquí estamos en relaciones donde absolutamente todos somos iguales. Aquí hay una verticalidad absoluta. Yo no le puedo mandar a un propietario que es igual que yo, ¿entiendes? Entonces lo tengo que persuadir con sus diferencias, con sus quejas, llevarlo por el camino adecuado, y eso requiere mucho trabajo. Y para tener una convivencia hay que trabajar mucho, mucho, mucho en las comunidades. Mónica, ¿y cómo es la relación entre cada condominio y la asociación civil de toda la urbanización que los agrupa a esos cinco? ¿Están inscritos cada edificio o está inscrito cada copropietario? ¿Y cómo es el proceso de la cotización? ¿Cómo se sustenta económicamente la comunidad en general? Mira, una de las cosas que nos dimos cuenta fue que los miembros de la urbanización no eran miembros de la junta de condominio. Entonces teníamos un problema gigante, porque además era como que el miembro de la asociación no se llevaba con el presidente de la junta, ¿no? Entonces la asociación decía algo, y volvemos a lo que te decía, las rencillas personales entre gobierno de condominio y oposición de condominio, yo no les voy a pagar porque eso se están cogiendo los reales. Entonces, todo lo que se ejecutaba en unos niveles superiores era absurdo porque no bajaba la línea de información. Entonces, ¿qué hicimos? Como de alguna manera todas estas alianzas fueron espontáneas, yo creo que una de las cosas importantes en materia de condominios, sobre todo cuando hay condominios grandes y cuando hay urbanizaciones grandes, es que tú tengas el atino de captar a tus iguales. Es decir, aquellos que como tú, aunque seamos tres loquitos en principio, estemos en la misma lucha, estemos en la misma dirección, convivir, claro, mejorar, optimizar. Y sobre todo para mí ha sido muy importante, Elías y Tibaire, darles un ejemplo de la urbanización y el condominio, que nuestro país puede ser distinto si nuestra urbanización es distinta. Entonces, claro, decidimos que cada uno de los presidentes de las juntas de cada edificio iban a formar parte de la asociación civil. ¿Qué nos permite esto, no? Nos permite cosas como, por ejemplo, mira, paga ya, no te quedes con los 3 meses recaudados en el recibo de condominio de tu edificio donde se cargan los cargos de la urbanización, págalo inmediatamente para que podamos tener liquidez para ejecutar los proyectos que están en marcha. Bueno, el que pase por la Francisco de Miranda lo puede ver, estamos cercando toda una plaza que en su momento nos la dio la alcaldía del municipio de Sucre, allá había una confusión si la plaza era nuestra, era suya, a mí no me importa de quién era, el punto que los vecinos lo logramos con permisología, estamos ejecutando un proyecto costoso y te estoy diciendo que en este momento pasaron anoche el recibo de la urbanización y se acaba de facturar agosto y los 5 conjuntos residenciales, que al final somos 8 edificios, pero 5 conjuntos residenciales, solo debemos el mes de agosto. Entonces, ¿qué te das cuenta? Bueno, que ese agrupar entre iguales, la decisión inteligente que el gobierno de la asociación es el gobierno de las juntas, nos hace fluida la información, que tenemos excelentes relaciones entre nosotros, que tenemos caracteres distintos, pero que cada uno de nosotros ha aportado su fortaleza dentro de la urbanización, porque todo parte del entendido, y creo que esta pregunta es clave en toda esta materia de condominio. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde quieres vivir tú? ¿Cómo quieres que esté tu urbanización? Ah, bueno, si tú quieres que tu urbanización no tenga luz, no tenga agua, no tenga relaciones con la comunidad, haya delincuencia, los ascensores no sirvan, la gente pida limosna porque da pena. No, no, no. Nosotros tenemos una política de caras adentro, de mucho trabajo social, porque tenemos una población adulta mayor de más del 60%. Eso tiene un peso
tenemos muchos adultos mayores solos que dependen de quién, de nosotros, de la Junta. Y una política caras afuera. Nosotros hemos estrechado los lazos con todas las autoridades, con los entes privados que hacen vida colindante con nuestra urbanización. Te puedo comentar que un conocido centro comercial que nos tenía la vida triste, triste, desde el día de su inauguración, sorpresivamente a mí me llamó el presidente de ese centro comercial de una manera súper cordial y me dijo, mira, yo siempre quise reunirme con la gente de la urbanización, pero no había podido. Y yo le dije, ah, sí, claro, y tardaste 10 años. Pero bueno, no importa, bienvenido sea. Empezamos a trabajar en conjunto en los puntos comunes. Nuestras quejas fueron procesadas de manera inmediata. ¿Qué siente entonces la comunidad? La comunidad dice, vale la pena aportar en esto porque yo estoy obteniendo resultados para un mejor vivir, para un vivir con. Y yo creo que eso es elemental, ¿no? Y lo que te decía de las comunicaciones, tanto en la convivencia como en la cobranza, para nosotros ha sido clave. La manera asertiva de comunicar nos ha dado muchísima ventaja en materia de convivencia y hemos logrado cosas maravillosas como, por ejemplo, me mancharon el carro con una obra, la Junta sabe quién está haciendo la obra, llama al propietario que está haciendo la obra y le dice, mira, tienes que, estás llegando a la comunidad, esta comunidad es estricta en sus normas, esta comunidad es de conciencia y colaboración, te agradezco, le laves el carro a la señora, el propietario baja, se hace responsable y lava el carro a la señora y hay un respiro de la comunidad, ¿no? Tenemos una ventaja en que ciertamente hay gente, como en todos lados, no es la mejor, que no está a veces inclusive muy equilibrada mentalmente, eso lo sabemos, y bueno, toca lidiar con ello en otros niveles y ver cómo logramos que entren en el cauce. Pero cuando tienes comunicaciones estratégicas y cuando conoces a tu vecino a la perfección, tú vas a saber inclusive dónde vas a conectar con ese vecino, qué necesita ese vecino de ti como vecino o como junta, que va a permitir que en un momento dado lo neutralice. Nosotros empezamos con una oposición muy fuerte. Yo te digo, era fuerte, porque eran 10, 15 personas que tú decías blanco y los tipos decían negro. Y yo siempre les decía, están como la historia de Venezuela. Si ellos hubiesen dicho centralismo, nosotros hubiésemos dicho federalismo. Para todo era, cambiamos un bombillo. ¿Pero por qué cambian el bombillo? ¿Por qué cambian el bombillo? Púchale, nos costó mucho trabajo y te puedo decir, hoy en día hay oposición cero. Los adversos, mal que bien, han entendido el trabajo que se está realizando, sobre todo de ayuda social. Nosotros buscamos las farmacias, buscamos los mercados, buscamos la vacunación. Mira, nuestros vecinos eran llevados en vehículos oficiales a vacunarse, los adultos mayores, para que no hicieran cola, a través de estrategias de alianzas, como te digo, una política cara afuera de la comunidad y una política cara dentro de la comunidad. Y eso nos ha servido de verdad, lógico, no son perfectas porque las comunidades están hechas de seres humanos y los seres humanos no son perfectos. Y cada quien tiene su carácter, entonces también sabemos quién es el que neutraliza, quién es el que responde. Por ejemplo, a mí mis compañeros de asociación ya saben, ¿no? Cuando escriben algo en el grupo, entonces me ponen, ya va, no vayas a decir nada, porque yo inmediatamente respondo. Entonces ellos me controlan a mí. Sabemos quién es nuestro canciller, que es el que tiene relaciones con todo el mundo. Entonces, bueno, así vamos y de verdad hemos generado algo muy bonito. Mucho esfuerzo. Esto es un trabajo, Elías y Tibaire, de 24 horas. 24 horas. Y si tú no asumes que esto es un trabajo gratis de 24 horas, no te puedes meter en esto porque la es dura. Es dura porque es constantemente, porque al final te conviertes en el papá, en la mamá de un montón de personas que al final dependen de ti. Entonces creo que es bonito, pero sí es un trabajo intenso, pero que cuando entiendes que si tu apartamento costaba 10 porque estaba totalmente devaluado y ahora tienes una junta que trabaja donde tú muestras tu apartamento, entonces luz ahí, bueno, nosotros tenemos hasta luces de colores y pintamos rayitas y sabes, esas que te van a revalorizar, bueno, mira, ya no vale 10, ahora vale 80. Oye, entonces vale la pena el esfuerzo, claro. La gente pondera y se da cuenta que vale la pena el esfuerzo y sobre todo mantener las reglas, ¿ok?
Eso es clave. Ah, bueno, ¿qué pasa? Que a veces tú estás escuchando que te llaman por radio de la vigilancia, que hay alguien que rascado llegó a las 4 de la mañana a meterse a la oficina. Y bueno, tú tienes que pararte a las 4 de la mañana y llamar y decir, bueno, tienen que salir, ¿sabes? Tienes que manejar muchas cosas. Pero cuando la gente se da cuenta que estás encima, el control de la convivencia, de alguna manera, todos los vecinos quieren paz y se van convirtiendo al mismo tiempo en controladores del comportamiento del resto de los vecinos. Mira, Mónica, de verdad que es un resumen clarito de lo que debe ser la junta de condominio y esa es la labor que Elías y yo decimos que es promover y regular la vida en comunidad. Y fíjate que, aunque es más arduo y más largo porque es educar, es mucho más efectivo que amenazar, que amedrentar, que mandar abogados, que buscar cobranza, que a lo mejor la dinámica y la polémica que se abrió la semana pasada sobre si publicar la lista de los morosos en las puertas es o no un delito, ¿saben? Es un trabajo que hay que hacer para, en lugar de irse por esas vías como excusa para no pagar, realmente creo que de alguna manera es justamente poder conversar con la comunidad y decirle, mire, esta es la vía, porque su comunidad y su inmueble se va a revalorizar si no cree en el tema de fomentar la vida. Entonces, resume lo que justamente hemos hablado durante toda esta semana, de que es más largo, pero es más efectivo. No sé si tú tienes esa misma visión. Sí, totalmente, porque fíjate, como te veces me compadezco mucho y aprendo además, porque yo siempre digo, tengo que ahorrar, tengo que generar recursos para el futuro, porque estos viejitos ya no pueden pagar una cuota extra, y no pueden, ¿sabes? Y están solos, y tú los ves como se han venido a menos. Entonces, ¿qué haces tú? Lo castigas, lo ridiculizas, le dices mal pagador, lo ofendes. Venga acá, cuéntame, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto me vas a pagar mensualmente? A lo mejor el señor te da $10 mensuales, no importa, está pagando. Es decir, lo importante es que pague, porque el conflicto nos va a llevar a esa enemistad, ¿no? Con ese tema que tú decías el otro día, yo inclusive escribí en el post de mi condominio, porque yo difiero el hecho de que haya un delito cuando tú informas sobre los que están morosos. Primero, que hay una obligación de informar. Eso está claro. Nosotros tenemos que ser rendidores de cuentas transparentes. Por lo tanto, informar cuando es objetivo, tú no tienes por qué emitir un juicio de valor. ¿Qué es informar? Señores, somos 118 apartamentos, 100 han pagado, 18 no han pagado. ¿Quiénes son los 18 que no han pagado? 1, 2, 3, 4, 5, y ya. O sea, eso es un hecho informativo. Es decir, la difamación o el jus diffamandi es ser consciente, querer, tener voluntariamente el ánimo de dañar, de ridiculizar o de decir algo que ofenda el honor de una persona. Por ejemplo, Pedro Pérez no paga el condominio, pero es que Pedro Pérez es un ladrón, chico. Imagínate, si Pedro Pérez se coge los reales al sitio donde trabaja y mira la camioneta donde anda Pedro Pérez, eso no que es un perro que no quiere pagar. Y tú vas y publicas a todos estos irrespetuosos, desgraciados que no pagan el condominio. Bueno, obviamente estás difamando, ¿entiendes? Estás dañando, estás emitiendo juicios de valor, pero es que la verdad es la verdad. Publique o no publique, la verdad es la verdad y nadie se puede sentir ofendido. De hecho, fíjate, yo en mi comunidad lo digo de esta manera, señor, esto es lapso. Ustedes tienen tiempo de llegar a cualquier acuerdo con el condominio, los esperamos y los escuchamos. Lindísimo, siempre. La fecha de pago es tal. Después de esta fecha de pago, esto va a cargarse con los intereses de ley y con las cláusulas de hiperinflación que tenemos establecida. Lindísimo. Y se les pone desde el principio. Y todos aquellos que al final de todo este proceso no cumplan con, serán publicados y ya, para rendir cuentas a la comunidad. Y óyeme, es decir, una sola vez publicamos como 3 personas la cuota anterior y nunca pasó absolutamente más nada. ¿Qué te quiere decir eso? Que cuando tú lo haces con inteligencia, cuando tú lo adviertes, cuando tú solo das información, porque es que nosotros no tenemos la intención de dañar a alguien, porque la información objetiva nunca va a tener el jus diffamandi, porque difamar es promulgar una información que dañe el honor de una persona.
en partiendo de que el momento que tú no pagas tu condominio y que tú no te has acercado ni siquiera a tu condominio a explicar por qué no dentro de la comunidad desde el punto de vista del cumplimiento de tus obligaciones. Entonces, ciertamente coincido con lo que dice Tibaire, que el día ciertamente es un diálogo, wow, difícil. A veces hay gente que emite, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que veas cómo puede llegar a la cabeza de la gente. Nosotros en nuestra organización, como es cerrada, tenemos puestos demarcados. Como íbamos a estar en obra, como viene la farmacia popular, como a veces viene la policía permanentemente libre, que se use para bomberos, para emergencias. La organización debe haber por lo menos 150 puestos. Demarcamos 3 en rojo. Y una vecina escribió, explíqueme las razones dando calidad de vida. Y yo decía, bueno, pues esta señora duerme en el puesto, porque qué calidad de vida le puede estar quitando. O sea, además ella no puede usar el puesto de afuera, que está dentro. Entonces, ese tipo de cosas que son jaladas de los cabellos, siempre van a ocurrir. Todo el condominio, pues, te lo vacila, dice, bueno, la señora se baña en el puesto, ¿qué vamos a hacer? Déjala en paz y listo. Pero son con la mano, son cositas que se desvían, pero en general los resultados son lo más satisfactorio y lo más bonito que nosotros podamos tener es crecer en comunidad y sentirse orgulloso. Yo por lo menos siento una alegría muy grande cuando yo puedo contar cómo nos convertimos en una comunidad modelo. No fue fácil, no quiere decir que porque la organización tenga piscina sea gente rica, todo lo contrario. Son gente que en algún momento fueron de una clase social mucho más acomodada y ahora se vinieron a menos, con lo cual cuesta mucho más trabajo hacerles entender las nuevas realidades económicas y financieras del país. El hecho que hayamos revalorizado todo nos permite que, bueno, yo alquilo hasta el tanque de agua, pues, o sea, todo. El salón de reuniones para cosas de clases particulares, el salón de fiesta, la piscina, la parrillera, todo. Mira, les alquilo hasta la presidenta de la Junta para dar charla, de manera lo productivo a la comunidad. Con eso compramos pintura, renovamos bombillos. Entonces, bueno, es muy bonito, pero ciertamente necesitas paciencia, planificación y mucha inteligencia para la persuasión. No puedes pelear con un igual, tienes que neutralizarlo a través de la persuasión y de las alianzas estratégicas que haya adentro. Siempre hay un vecino que le llega al que no quiere pagar o que le llega al que no quiere contribuir con la convivencia, y es un poquito la estrategia que hay que utilizar, porque al final esto es política vecinal. Y la gente, yo siempre se lo digo, señores, esto es política vecinal, neutralizar, sumar, ganar y instalar al mismo objetivo, que en mi opinión es hacer que las comunidades brillen, por supuesto. Bueno, Mónica, de verdad que súper agradecida. Esta conversación va a ser colgada en nuestro canal de YouTube y creo que va a ser muy útil, no solamente para la Junta de Condominios, sino para los administradores, quienes por el hecho de que ejerzan su función bajo una remuneración, no significa que no puedan hacerlo bajo estos principios que tú nos acabas de compartir y que hacen que la convivencia en la comunidad, no solamente interna, sino de ellos con los administradores, sea mucho más grata y que sea el camino más accesible para tener una comunidad integrada y revalorizada. Bueno, yo no sé si Elías está en línea, pero yo quiero agradecerte la mañana de hoy esta gratísima conversación, que está llena de mucha verdad, además. Ah, sí, Elías, estás aquí. Estamos ya despidiendo a Mónica, ya en estos minutos finales. Elías. Sí, agradecidísimo, Tibaire. Te estaba escuchando, despidiendo a Mónica. Mónica, un beso. Un saludo y, oye, cuadremos para que cuando doña Tibaire nos visite aquí en Caracas, nos vamos a tomar un cafecito para compartir contigo y tus vecinos allá en la comunidad. Por favor, sería un placer tenerlo, porque además estamos en la época del empoderamiento vecinal y los vecinos están on fire, ya ellos se creen súper poderosos con todo, ¿no? Ha sido muy divertido. Mira, aprovecha ese empoderamiento, Mónica, este mes, que es el mes del condominio, y para que el 15 de septiembre, que celebramos el Día del Condominio, pues puedan hacer una actividad bien chévere. Gracias, Mónica, gracias. Eso es a ustedes, gracias, chao. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.